the broken hearted. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, en este día, tarde o noche, les presentaré todos los juegos que han salido hasta ahora, de uno de los juegos que he jugado desde cuando era peque, que es Castlevania, que lo jugaba cuando tenía 7 o 8, ya ahora tengo 17 XD. Abajo de la descripción dejaré algunos links de los juegos que voy a decir en este vídeo, con su respectivo emulador. Bueno, ya dicho eso, comencemos con el primer juego. Bueno, el primero obviamente es el juego Castlevania. Castlevania es publicado y desarrollado por Konami. Al principio salió para la consola Famicom Disk System en 1986, un año después fue lanzado para la NES. Bueno, hablemos un poco de la historia. En el año 1961, los campesinos y aldeanos han empezado a purgar sus mentes de los recuerdos de aquellos tiempos cuando sus tierras fueron dominadas por caos y sombras, tiempos en que los no muertos caminaban sobre la tierra. Sin embargo, otros recordaron que cada 100 años el conde Drácula regresa a plagar la tierra, trayendo consigo las fuerzas del infierno. Así, una noche, Drácula se levantó y retornó a Castlevania, su hogar ancestral, llamando a sus demonios para gobernar el mundo de los humanos. Vampire Killer, el segundo juego sacado para el ordenador MSX2, producido por Konami y distribuido en Japón, Europa y Brasil. La trama del juego es la misma que la de los otros muchos Castlevania. Vampire Killer es el segundo videojuego sacado al mercado de la saga Castlevania. Fue lanzado para la videoconsola de Famicom el 26 de septiembre de 1986, mientras que los demás países tuvieron que esperar hasta el 30 de octubre del mismo año. Sin embargo, aún siendo el segundo juego sacado, fue el primero en ser lanzado fuera del mercado japonés, explicando el porqué de que algunos jugadores pensaran que en verdad era el primero de la saga. Castlevania 2 Simon Quest es un videojuego de acción y aventura de Konami perteneciente a la serie Castlevania, que dejó el estilo de plataformas de los otros Castlevania anteriores, para convertirse en un juego de plataformas con elementos RPG siguiendo el modo de juego de la saga Metroid, que años después se reutilizaría en más juegos de la saga. El juego fue originalmente lanzado para Famicom Disk System en 1987 y posteriormente para NES en Norteamérica en 1988. El juego para la NES, se presentan algunos conceptos interesantes, como el ganar experiencia al derrotar enemigos y así obtener mayor energía y resistencia, finales alternativos y el cambio entre día y la noche. En el día, los enemigos serán más fáciles de derrotar, pero en la noche estos adquieren mucha más resistencia y sus ataques afectarán más al protagonista del juego. Otro de los aspectos interesantes es que en este juego pueden visitarse pueblos en los cuales Simon puede recuperar su energía, conversar con personas que le dan pistas para conseguir objetivos y comprar ítems que le faciliten su misión. El juego contiene tres finales alternativos. El siguiente es Castlevania Haunted Castle. Es un videojuego para salones recreativos, lanzado al mercado en 1988 por la empresa Konami Corporation. Haunted Castle es un juego de la saga Castlevania, y es un remake del juego Castlevania, Vampire Killer, Super Castlevania IV y Castlevania Chronicles. Este es el primero y exclusivo de la saga en formato para máquina arcade. Vamos con uno de la Game Boy, Castlevania The Adventure. Castlevania The Adventure es un videojuego de la saga de Castlevania, producida y distribuida por Konami. Fue lanzado el 27 de octubre de 1989 en Japón para la videoconsola Game Boy. El juego consta de cuatro etapas, y a diferencia de otros juegos de Castlevania, no cuenta con subarmas, pero los corazones se utilizan para restaurar la salud. El jugador solo tiene tres vidas, después de lo cual el juego termina. El látigo puede ser mejorado a cadena y después en lanzallamas, pero los
los daños enemigos degradan un nivel del látigo, tampoco hay escaleras, a diferencia de otros juegos de Castlevania, al final de cada nivel hay un jefe a enfrentar, los jugadores pueden utilizar cristales, corazones y cruces de oro, también hay un punto de venta, y por cada 10.000 puntos de experiencia, el jugador recibe una vida extra, cada etapa tiene un límite de tiempo para completar el nivel, y al no completarla a tiempo, se pierde una vida. Castlevania III Drácula Curse, es el nombre del tercer episodio en la serie de videojuegos de Castlevania, fue publicado por Konami en Japón en 1989 y en Norteamérica en 1990, en Europa, fue publicado por Palcom Software en 1992, es el último juego de la serie en ser publicado para la consola NES, algunos personajes y elementos introducidos por primera vez en este juego se pueden apreciar en sus demás secuelas, Castlevania III abandona los elementos de juego de aventura de su predecesor inmediato y retorna a las raíces de juego de plataforma del primer título de Castlevania, sin embargo, Castlevania III no es estrictamente lineal. El jugador puede elegir tres personajes adyacentes al principal y tiene la oportunidad de elegir más de una ruta por la cual seguir su camino a través del juego, las elecciones que haga el jugador, tanto de personaje como de ruta, puede tener un gran impacto en el desarrollo del juego y en su final, son 15 escenarios en total. El siguiente es Super Castlevania 4, fue el primero de dos juegos de Castlevania creados para la consola Super Nintendo, es un remake del juego original Castlevania y de Vampire Killer, donde se cuenta la aventura de Simon Belmont en Castlevania, el juego presenta novedades incluyendo niveles nuevos, gráficos en 16 bits y un soundtrack con remixes de temas clásicos de la saga así como nuevas piezas. Castlevania II Belmont Revenge, fue el segundo lanzamiento de la saga Castlevania de la empresa Konami para Game Boy, diferencia de su predecesor, se han añadido los subobjetos, agua bendita, aparece una ráfaga de agua por el suelo arrastrando con ella los enemigos que hay por delante, hachas, lanza un hacha giratoria al aire que golpea a todos los enemigos que estén por delante a un paso extra del protagonista, corazones, se obtienen al destruir las antorchas y casualmente de los enemigos, su consumición permite poder utilizar los subobjetos, en este título, el juego se compone de cuatro niveles, en los que el protagonista puede terminarlos en el orden que desee, la mecánica de escenarios, tanto los saltos, ataques, y las plataformas, son iguales a los de los títulos anteriores, la versión japonesa del juego, cambia uno de los subobjetos y reemplaza el hacha por una cruz sagrada. El último juego del vídeo es, Castlevania, Rondo of Blood es un juego de la famosa saga Castlevania creada por Konami, el juego nunca vio la luz fuera de Japón, es la precuela de Symon of the Night y fue galardoneado en Japón como el mejor juego de acción de 1994, el juego tuvo dos remakes los cuales sí fueron lanzados fuera de Japón, Castlevania Drácula X, para la consola Super Nintendo, y más tarde el Castlevania, de Drácula X, Chronicles para la PSP. Bueno amigos, espero que les haya gustado la primera parte del vídeo, abajo les dejo los links de algunos de los videojuegos que dije en el vídeo, los que pude conseguir, bueno después sacaré la segunda parte, cuídense, chao.